Por un lado, yo, Germán Garmendia, soy un adulto responsable, maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que según la sociedad debería tener su vida ya lista, debería ser una persona madura, ya saben, hay un adulto. Y por el otro lado, me compré un Buzz Lightyear, que había tenido uno, así que creo que era un buen momento para comprarme uno. Creo que me lo merezco. ¿Qué tiene que ver esa intro con el video de hoy? Absolutamente nada, así de random no es este canal. ¿Qué onda, chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver la física en los videojuegos. Ustedes saben que los videojuegos son increíblemente difíciles de hacer y de vez en cuando cometen un par de errores. Así que vamos a ver un subreddit llamado Game Physics, que sería algo así como la física en los videojuegos, que básicamente cuando todo se va al carajo en algún videojuego. Aquí tenemos por ejemplo Uncharted 2. Imagínate pasar años diseñando un maldito videojuego, poniendo cada hora de tu tiempo ahí, trabajando durísimo para que quede excelente el juego. De repente lo lanzas y pasa algo así. O sea, mi pregunta es, ¿quién es el error? ¿A quién se le pasó ese pequeño detalle? Bueno, debe ser casual, a mí nunca me ha pasado. Yo nunca me he encontrado con un maldito glitch en un juego. Me siento fuera de la moda ahí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok, acá tenemos uno de GTA V. Ay. ¿Qué pasó? El viento estaba muy fuerte. ¿Qué pasó? De hecho, yo creo que la única vez que me topé con un glitch fue cuando estábamos jugando The Last of Us, el primer juego, y mi personaje hizo el típico que se quedó ahí como en una T, como parado como idiota. Eso es lo único que me ha pasado. No me pasan muchos glitches. Ok, aquí tenemos otro de GTA V. Ok, ¿cuándo empieza el glitch? Oh my god, es un fidget spinner. Oh, por Dios. Ok, ¿hasta cuándo para? Ahí sigue el video. Ok. Ok, por fin murió. Ahí está, por fin. Se demoró un poco, pero murió. El GTA está lleno de glitches, así que no es anormal. Pero a mí nunca me toca. ¿Por qué a mí nunca me tocan los glitches? Ok, aquí tenemos uno del FIFA. El FIFA está lleno, pero lleno de glitches. Ok, eso no es casualidad, eso no puede ser una casualidad. O sea, es un tipo llevando a otro en una carretilla. O sea, eso no es casualidad. Ok, ¿alguien me puede explicar qué carajo está pasando acá? Que tenemos al árbitro, parece, y está llevando a un futbolista como si fuese una carretilla. Como que aquí no estuviese pasando absolutamente nada. Esto es 100% normal, nada que ver aquí, ¿ok? Y luego el juego sigue como si nada. Ok, aquí tenemos uno de Gravity.x. Este juego estaba lleno de glitches, nunca me acuerdo que me había pasado uno a mí, pero estaba lleno. Ah, ok. Yo no le veo nada de malo, ¿ah? Esto es completamente normal. Pasa todos los días. Sobre todo cuando manejo yo. No le veo nada de malo a este video. Todo normal. Seré que yo no manejo bien, pero esto me parece un pan de cada día. Ok, aquí tenemos uno del Far Cry 5. Y alguien está intentando glitchar el juego. A propósito, ese no me lo sabía. Ok, no sabía que eso pasaba si intentaba meter un helicóptero dentro de un camión. ¿Qué está pasando ahí? No entiendo nada. La física en los juegos es tan hermosa, por favor, miren eso. El juego no entiende qué está pasando. No entiende nada que está pasando el juego. Yo no entiendo mucho de hacer juegos, sinceramente. No sé si ustedes saben, yo nunca he hecho un videojuego, pero me imagino que el juego está tratando de entender qué tiene que hacer un helicóptero con un camión juntos, y empieza ahí como a explotar la cosa. Y el juego llega a la conclusión de que, bueno, me imagino yo, si un helicóptero se topa con un camión, esto pasa. Eso es lo que pasa, según el juego, ¿no? ¿Qué tenemos acá? No conozco este juego, es un juego de la UFC, al parecer. Ok. Es normal, eso es lo que pasa cuando estás peleando. De repente te vas volando, te conviertes en un ángel y te vas al carajo. Eso es lo que pasa, exactamente. Ok, aquí tenemos uno del Battlefield 1. Vale, está bajando, es un barquecito. Y lo bajó. Vale. Ok, ¿y dónde está el glitch? ¿Dónde está el glitch? Queremos glitch. Ok. ¡Au! ¡Oh! Ah, ok, no terminamos la cosa ahí. Ok, primero se mató al barco y luego apareció de la nada frente a su cara y lo mató más encima. O sea, ok. Yo el único glitch, ahora que me acuerdo, el segundo glitch con el que me he tocado, es con el típico ese de Skyrim, que cuando mueres, como que en vez de morir y quedarte ahí, como que el gigante te lanza hacia el cielo y terminas volando como a, no sé, 1000 metros de altura. Es el único que me ha pasado, me hace sentir parte ahí de la comunidad de glitcheros. Pero aparte de eso, nada, maldición. Ok, este es un... Ok, no sé qué está pasando, no entiendo el contexto. Me imagino, yo no juego mucho juego de básquetbol, sinceramente, pero imagino que esta es la sección del juego donde te entrevistan, y me imagino que es parte del juego, qué sé yo. Y quizá el juego detectó al personaje que iba a ser entrevistado demasiado lejos y decidió solucionar esto teletransportándolo como si no hubiese un mañana. Ah, tenemos que entrevistar a alguien. ¡Chopao! ¡En tu cara! Esa es mi teoría, pero qué sé yo. Yo nunca he hecho un juego en mi vida, así que es mi opinión bastante poco informada. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a Assassin's Creed 4. Black Flag. ¿Qué es eso? Ok. ¿Qué pasó ahí? Se comió el...
Ah, ok. Ok. Empiezan a aparecer gente desde el cielo, como normalmente pasa. Siguen apareciendo. Es normal, pan de cada día. Ah, ok, aparecieron más. Hay más por ahí. Qué bien, qué bien. Me gusta eso. Vale. Ahora empiezan a volar, obvio. Obvio. Ok, ¿esto es un glitch o es una estupidez del juego nada más? Esto es un glitch demasiado elaborado como para que sea accidente. Ok, mira esos tipos volando. Ok, y ahora aparece un... y ahora aparece un maldito barco y te subes encima y aquí no pasó nada, ¿ok? Y aquí no pasó nada. Esto es parte del juego. El que pregunta, no fue accidente. Vale, tenemos acá uno de la Fórmula 1, al parecer. Vale. Ah, creo que este ya lo he visto. Creo que este lo he visto. Creo que es muy famoso. Ok, se dio un 360 ahí y sigue manejando como si nada. Ok. Yo no sé mucho de autos, sinceramente, pero voy a decir que esto no es bastante normal. O sea, el auto no tiene que darse vuelta. Esto no es skate, maldición. Esto no es skate 3. Voy a aventurarme a decir que eso no es normal. ¿Pero qué sé yo? Ok, acá tenemos uno de Red Dead Redemption 2. Y tenemos... ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasa al caballo ese? ¿Qué le está pasando? Ok. Este es un detalle poco conocido de Red Dead Redemption 2. Pero esta carreta, de hecho, es el jefe final. Es el jefe final al cual, si le ganas, vences todo el juego y ya. Ok, el video dura 2 minutos. ¿Qué tan largo es el glitch? ¿Después de 10 minutos sigue dando vuelta? Ok. Ok, ¿qué pasa? Ahora quiero ver cómo termina el video. Ok, ahí está. Ahí se gana. Ahí se levantó de nuevo el tipo. Ok, todo bien. Es normal eso. Ok, no tiene cabeza el tipo. Esa idea mía, el tipo no tiene cabeza. Ok, se murió finalmente. No, se levantó. Ok, tenemos uno acá de Spider-Man 3. Ok. Ok. Ouch. Ok. Voy a aventurarme a decir que a mí nunca me ha golpeado un tren, así que no tengo experiencia con eso. Así que no sé qué realmente pasa cuando te golpea un tren. Pero me voy a aventurar a decir que no pasa esto. No vuelas 1000 metros de distancia y luego rebotas como una pelota y te levantas como si nada. Y lo pone en cámara lenta, así ya lo vi. Ya lo vi. Pobre Spider-Man. Pobrecito. Pero como dije, a mí nunca me ha golpeado un tren. Así que si a ti te ha golpeado un tren, por favor, deja un comentario. Ok, acá tenemos... No sé qué juego es este. Pero imagino que esto no es normal. Imagino que esto no es parte del juego. Pero está bueno. Ok, tenemos otro de Assassin's Creed. Vale. Ok, nada malo hasta ahora. Ah, no, no, no. ¿Qué está pasando ahí atrás? ¿Qué está pasando ahí atrás? Ok, el caballo decidió empezar a hacer un breakdance ahí para mostrar su talento. A ver, ¿qué carajo? Eso es un caballo. No entiendo cuál es la cola, cuál es la cabeza. No entiendo nada. ¿Qué es eso? O sea, esa es la cabeza, la... A ver, no entiendo nada. No entiendo qué es que... Ahí está la cabeza, ahí está la cabeza, ahí va la cabeza. Ok. Hay una cabeza, eso es lo que veo. De nuevo, yo nunca he hecho un juego en mi vida. No debe ser muy fácil hacer un juego. Debe ser un error pequeñísimo nada más. ¿Pero qué debe sentir la persona que se tomó el tiempo de hacer este juego? Que diseñó específicamente ese caballo. Y luego ver qué pasa esto con su caballo. Debe ser frustrante al menos, ¿no? Ok, este no es un glitch. Pero es de las ridiculeces que puedes hacer con las... con la física del GTA V. O sea, es ridículo. Miren esto. Es hermosamente ridículo. Yo podría ver todo el día videos así. Todo el día de tipos haciendo acrobacias en el GTA V. Miren esto. Y luego aterriza, como normalmente hace en la vida corriente. Yo no entiendo si esto es un error del juego o si la física del GTA V cree que esto de verdad se puede hacer en persona. No sé cuál de las dos opciones será, pero no me estoy quejando. Me encanta, por favor, quiero ver más videos así. Ok, acá estamos en Half-Life. Ok. Es en VR. A ver, espera. A ver, espérate. A ver, espera. Dame un segundo para procesar qué está pasando aquí. Ok, primero el tipo está golpeando la ventana con el puño con toda su fuerza. Pero luego con un toque nada más con la pistola, rompe el vidrio. Ok, y luego con la mano izquierda, de nuevo nada más con un toque, rompe el vidrio. ¿Ok? O sea, según el juego, si golpeas una ventana con toda tu fuerza, no le pasa nada, ni un rasguño. Pero si le das un toquecito, se rompe completamente. Ok, o sea, es tu juego, tus reglas. Yo solamente vengo a jugar y a pasarlo bien. No es mi problema. Pero bueno, si quieres ver otro video, te voy a dejar un video por acá. Y por acá, haz el clic ahora ya. Y no olvides suscribirte, que subo video de vez en cuando. No olvides activar la campanita para que te avise cada vez que lo suba. Y también de vez en cuando estoy subiendo una transmisión en vivo. Así que para que no te la pierdas, activa la campana para que ahí YouTube te avise. Llegues ahí justo a tiempo. Ahí te dejo los dos videos. Tú eliges el que quieras. Allá tú.
Así que te mando un abrazo psicológico, te quiero mucho, cuídate. Bye bye.